Hola, ¿qué tal amigos de Más Noticias? Soy Ariana y nos encontramos en la Cúpula de las Artes porque hoy vamos a presenciar la nueva obra de Milena Huarton y Raúl Romero, Lamentos. Así que acompáñenme. Lamentos, una obra sobre la realidad peruana, ganadora de los estímulos para las artes escénicas 2021 del Ministerio de Cultura. La obra cuenta la historia de una escolar que deberá lidiar con los conflictos en torno a sus raíces. En búsqueda de conocer y abrazar su cultura, nos llevará un viaje al pasado que nos mostrará el papel que ha jugado la discriminación racial en nuestra historia. Con la participación de Milena Huarton, Raúl Romero, Thaís Manrique y un gran número de artistas, contaremos esta historia al ritmo de canciones representativas de nuestro folclore, como Cholo Soy, El Perú Nació Serrano, Me Gritaron Negra, entre otras. No te pierdas este 22 y 23 de octubre nuestro espectáculo de danza, teatro y voz. Entradas a la venta en Teleticket y la Cúpula de las Artes. Bueno, muy feliz realmente, muy emocionada porque faltan muy pocos días para que la obra estrene, faltan muy pocos días para ver realidad este sueño, pues en el cual me han incluido Héctor Quispe y Sergio Murillo, que son los directores, y muy feliz de estar compartiendo con bailarines profesionales, grandes artistas. De hecho, y justo tú comentabas que habías estado en Bolivia hace poco y también habíamos visto por ahí un poco de controversia con las personas, sobre todo que creaban ahí en TikTok, que se te había pegado un poco el acento, que se quejaban, ¿no? ¿Qué hacías allá? Nos gustaría también saber cómo lidias también con el hecho de los comentarios malos en las redes, que siendo figura pública de todas maneras los recibes, ¿no? Bueno, actualmente la verdad ya es un común del día a día, ¿no? En realidad yo ya pasé esa etapa de tal vez en algún momento sí me afectó, pero simplemente es aprender a sobrellevarlo, aprender que siempre va a existir gente que nos quiere, siempre va a existir gente que no nos quiere y que también siempre va a haber gente que simplemente quiere molestar, porque más esos comentarios negativos, ofensivos, de odio, más reflejan a la persona que los hace, porque es un reflejo de sus inseguridades, de sus miedos, tal vez, ¿no? Entonces, nada, yo simplemente sé filtrar los comentarios que realmente son comentarios constructivos para seguir avanzando, de apoyo, de los que no tienen ningún valor. Habíamos comentado un poco al comienzo de que vas a estar en la obra de Lamentos y también nos gustaría saber un poco más sobre tu nueva faceta como actriz, si es algo nuevo o seguramente ya de antes ya lo tenías, el deseo de actuar, ¿cómo ha sido, bueno, este cambio? Bueno, claro, creo que la actuación sin duda complementa totalmente de todas las artes, ¿no? El baile, en el ser cantante, intérprete también, porque uno tiene que interpretar, tiene que transmitir emociones, ¿no? A través de las canciones, entonces muchas veces tienes que ponerte en el papel de otra persona porque hay situaciones que no te han pasado a ti simplemente. Y ya, o sea, es una oportunidad única, creo, porque aparte es una obra distinta, creo, a todas las que hay. Habla sobre nuestro país, habla de la historia de nuestro país, de nuestra sociedad y de todo lo que nos falta avanzar, tal vez, acerca de nuestra diversidad. Aparte de tener ese gran mensaje, está con un elenco maravilloso de danzantes, de actores, y bueno, yo también voy a estar interpretando unas cuantas canciones. Y sí, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta, porque bueno, es mi primera vez, ¿no? Hablando de planes, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Algo que nos puedas contar por ahí? Bueno, el futuro más próximo es que este 11 de noviembre voy a sacar la última canción del año que tengo preparada, y ya el siguiente año obviamente vamos con todo el disco para todo el público lindo. Muchas gracias, Milena, por tu tiempo, por estar aquí en Más Noticias. Mi nombre es Ariana y esto ha sido todo en esta nota.